Vale, buenas noches. Vamos a hablar un poquito de tendencias. Vamos a hacerlo rápido para que aprovechemos ustedes de conectar. ¿Qué me pueden decir ustedes que es una tendencia? ¿Qué han escuchado que es una tendencia? ¿Cómo funciona el tema de las tendencias en el mercadeo? ¿Me pueden decir algo al respecto? Prepe, yo ahorita pues, estaba viendo como lo de Juan y Sasa, son como los movimientos o como lo que se espera que la gente como haga o tome como una, pues como una idea o una, ¿cómo es que se dice? Como una guía como que la gente va a hacer algo o como un pronóstico de cómo se va a comportar los mercados, ¿no? Okay, Eric, ¿qué dice? Yo pienso que es algo como, de pronto, un acontecimiento que está ocurriendo muy, pues, es decir, en el caso, por ejemplo, de la compra o, por ejemplo, en el caso de modas, hablamos de que es algo que muchas personas como tal están consumiendo o están haciendo, y lo cual provoca, digamos, como que eso se vaya ampliando mucho más, pero llega el punto en el que ya llega un límite y tienen que cambiar todas las tendencias. Entonces es algo que es muy cíclico, está cambiando constantemente. Listo, muy bien. ¿Leíste a Juan y Sasa, Eric? No. ¿Por qué? Estaba viendo el caso del Lego y el caso de IKEA. Bueno, esto lo han visto. ¿Han visto de pronto este tipo de situaciones? Esto que están viendo en pantalla. No, yo no. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Vale, ¿lo ven muy loco, lo ven que puede ser posible o lo ven bien? Pues actualmente sí es muy posible. ¿Qué dice Eric? Sí, es muy loco, pero igualmente muy posible, ya como que los drones es algo del cual se puede tener mucho el control y puede llegar al punto de que sea seguro, pero igual como que la tecnología es algo riesgosa. Sí, ahí también hay que ver qué tan nervioso se pone el perro con el sonido y con el aparato, no es una persona, también es un tema de entrenamiento, ¿no? Vale, voy a preguntarles entonces, ¿ustedes qué usan de los que están aquí en pantalla? ¿Cuál de los cuatro que están aquí usan ustedes? Y yo con mayor frecuencia el bus. Listo. Los cuatro. Los cuatro, pero ¿cuál usas más? Taxi. El amarillito. Sí. Ok. ¿Y la señorita que acaba de entrar, qué usa? Conatra. El bus. Sí. Listo. Si yo les pregunto cuánto tiempo están dispuestos a esperar el bus, 5 minutos, ¿lo esperan? Sí. Sí, hasta 10 minutos. Y 15 minutos. Eso ya depende más que todo como el del afán en que uno pues, se encuentre. Ya si uno tiene que ir tarde a algún lugar, ya tiene menos Ajá. tiempo para esperar. Y 20 minutos, 25 minutos, ¿esperarían? No. No, ya uno mira cómo irse. Otra forma. Vale, y un taxi. ¿Esperarían un taxi 10 minutos? No. Y un Uber. Esperaría en un Uber 15 minutos. No. ¿No? Y el metro. Sí. Esperaría en el metro 15 minutos. No, tampoco. ¿No? Bueno, pues esta gente de Uber hizo una investigación y se dio cuenta que la gente está cambiando en términos de la expectativa. Es decir, la gente está teniendo menos paciencia. Miren que ahí pone, willingness to wait in a city,
el deseo o la voluntad de esperar en una ciudad de entre el 2013 y el 2014. Entonces, lo hicieron en 9 ciudades, esta gente de Uber, y se dieron cuenta que entre más tiempo llevan en una ciudad, menos está dispuesto a esperar el consumidor un Uber en esa ciudad. Miren qué pasa, miren esta flecha que pone Shift Impatience, y pues vemos que la gente no quiere esperar. Estamos hablando de que antes esperábamos hasta 10 minutos, 8 minutos, y ahora no quieren esperar sino 5 minutos, y no están dispuestos a esperar tanto tiempo. Ahí cae la curva. Entonces, en términos de tendencias, tenemos que analizar los cambios en el comportamiento del consumidor, y en ese orden de ideas tenemos que analizar el tema de cuáles son las expectativas que tienen las personas y qué es lo que está pasando con respecto a la realidad actual, qué es lo que tiene esa persona actualmente y qué expectativa tiene con relación a lo que está comprando o al servicio que está esperando. Entonces, en ese orden de ideas, en términos de tendencias, tenemos que analizar cuáles son las expectativas de las personas. Les voy a pedir que silencien sus micrófonos para que no tengamos ruidos. Por favor. Las conclusiones, entonces, con base en lo que acabamos de preguntar, tienen que ver con que ustedes no están dispuestos a esperar ni 15, ni 20, ni 25 minutos ese medio de transporte que suelen usar. Sea metro, sea taxi, sea bus o sea Uber, ¿vale? Vemos que hay una disminución en la paciencia, de acuerdo a la investigación que hizo Uber, y no solamente la hizo en una ciudad, sino que la hizo en 9 ciudades. Y las personas, pues, quieren una entrega, un desempeño de buena calidad a una velocidad alta, y esa es la expectativa, ¿no? Yo lo quiero ya, y lo quiero rápido, y lo quiero mejor. Sea un servicio, sea un producto, sea lo que sea. Cuando tú le das clic a pagar, inmediatamente ese producto debería estar en tu puerta, y tú quieres que esté ahí. Inmediatamente pagaste, pues, que esté la persona entregándote la caja, o que sea una situación de una tarde, una mañana, y no más. Si estás dispuesto a esperar un montón más de tiempo es porque el precio que pagaste pues conlleva a esa espera en particular. No sé si ustedes compran por AliExpress o por Amazon o por alguna plataforma online. ¿Dónde suelen comprar ustedes? Yo, por ejemplo, así que más que todo como por Mercado Libre y esas cosas. Poquitas veces, pues, como por Amazon o por empresas internacionales, más que todo local. ¿Y has comprado en Amazon? Sí. Ok. Compré la otra vez unas consolas y unas cositas así. Ok. ¿Los demás no compran online? ¿Les da susto? Yo compraba en AliExpress. ¿Y pagas el envío o esperas los 2 meses a que te llegue todo? Pues sí, cogí el envío gratis, entonces esperaba 1 mes y medio, 2. ¿Y te llega todo ok? Sí. Muy bien. ¿Los demás entiendo que no compran, o sí? Bueno, sí, yo Eric. Compré. Ah, ok. Sí, ¿y qué compraste? ¿Cuánto tardó? Fueron 10 días que tardó. Unas gafas de ciclismo. Ok. Bueno, entonces ya Eric y Juan me compartieron sus conceptos de tendencia. ¿Qué dice Milena? ¿Qué es una tendencia? Hola, buenas noches. No, pues para mí es como algo que, por decirlo así, está de moda en determinado momento. O sea, que una tendencia es una moda. Pues yo creo que sí. Danos un ejemplo. Pues yéndonos de pronto a, no sé, a la ropa. Por ejemplo, la época en que se utilizaban los pantalones botacampana, o luego los, y pasó de moda un tiempo, luego
llegaron otros modelos y luego vuelven a aparecer. O sea, yo digo que son como modas o tendencias en el tiempo que posiblemente se vuelvan a repetir a través de los años. Vale, pero no es lo mismo una moda que una tendencia, ¿vale? Una cosa es que sea novedad, luego que es tendencia, y luego pues que ya se hace más común o más democrático y se vuelve una moda, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia entonces? Cuando es una novedad, por ejemplo, a ti se te ocurrió la idea de salir en minifalda y todos los demás o las demás no lo usan o no lo hacen. Entonces piensan en la época en la que empezaron a usarse las minifaldas. Las pocas personas que la empezaron a usar pues eran señaladas, era una época muy tradicional, muy conservadora, cómo vas a salir hacia la calle. De un momento a otro una aerolínea empieza a usar en los uniformes de sus azafatas pues minifaldas, y la gente en Nueva York y en ciertas ciudades empieza a usar ese tipo de atuendos. Sí. Va volviendo tendencia, ¿no? En cuanto ya pasa a ser mucho más democrático y mucho más usado por el público en general, ya se vuelve pues, ya pasó de tendencia, ya se vuelve una moda. Bueno, les voy a entrar aquí en particular, en esta parte. Una tendencia no tiene nada que ver con la canción del verano. Una tendencia no es que necesariamente nos vamos a jugar golf porque está de moda o porque sea tendencia en nuestro círculo social como tal, un fenómeno pues más, digamos, localizado. O, sí, el reggaetón. Tendencia como tal tiene que ver con fuerzas más, digamos, con un fenómeno social que luego vemos en consecuencia con lo que la gente compra o lo que la gente decide o lo que la gente usa o lo que la gente pone en marcha, ¿no? Implementa, digamos. Esta chica se llama El Stract. Él se dedica a investigar tendencias. Ella es de Holanda y tiene un libro que se llama How to Research Trends. Este libro lo lanzó el año pasado y pues básicamente plantea una metodología para cazar tendencias. Se basa mucho en lo que propone Trendwatching. Trendwatching es una plataforma de spotters para analizar tendencias en diferentes puntos del mundo. Estamos hablando de personas ubicadas en Nueva York, en Lagos, en Sao Paulo, Londres y Singapur, analizando el comportamiento del consumidor y revisando qué está pasando alrededor del mundo para detectar precisamente esos pequeños cambios que van evidenciando tendencias que pues luego van a ser importantes en términos económicos y en términos de consumo, ¿vale? O en términos, digamos, productos, servicios, tecnología, innovación. El libro lo tengo por aquí. A ver. Sí, está el libro de Els. Está muy interesante. Entonces, para ella, una tendencia tiene que ver con una dirección de cambio en los valores y las necesidades que es impulsada por fuerzas globales y se manifiesta de varias maneras dentro de ciertos grupos en la sociedad. En esta definición de tendencia de Els, tenemos varios elementos. Entonces, quiero que revisemos juntos. Hay un cambio de dirección en los valores y las necesidades. ¿Recuerdan la pirámide de Maslow, las necesidades que podemos detectar allí? Lo hemos comentado en clase alguna vez. ¿Lo recuerdan eso? Entiendo que sí. Vale. Ese cambio en los valores y las necesidades tiene que ver con la paciencia o la disposición a esperar, que estábamos hablando hace un momento en el ejemplo de cuánto vas a esperar un Uber, cuánto vas a esperar un taxi o cuánto vas a esperar el bus.
tu necesidad de desplazamiento es la misma, pero tu expectativa es mayor, aumentó esa, digamos, esas ganas tuyas de que todo funcione más rápido y mejor, ¿vale? Llevas viviendo en una ciudad tanto tiempo, llevas usando unos servicios tales, llevas usando Uber o llevas usando Metro, y siempre tu expectativa pues va a cambiar, eso es lo que va a cambiar. Ella hace énfasis en eso, en los valores y en las necesidades. Luego, es impulsada por fuerzas globales. Cuando hablamos de fuerzas globales, estamos teniendo en cuenta aquí la tecnología, la política, la economía, las finanzas, lo social, lo ecológico, lo medioambiental. Entonces, hace, digamos, 3 años, no sé cuánta gente tenía WhatsApp. Hoy en día es raro que alguien no tenga WhatsApp. Es mucho más común y va a ser mucho más, digamos, raro que alguien no lo tenga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes qué piensan de alguien que no use WhatsApp? ¿Conocen a alguien que no usa WhatsApp? Pues no, es que hoy en día, más que todo, el WhatsApp y estas redes sociales es como para, pues para personas, digamos que te dijera, de los 60 para abajo, ya las personas de edades más avanzadas como que tienden a no utilizarlo. Y es normal porque no saben cómo, porque vivieron en otra época. Igual las personas que nacen en esta época ya, yo creo que desde que ya empiezan a ser más conscientes, tienen todas esas herramientas a la mano. Vale, entonces, según esta denominación o esa segmentación, los de WhatsApp son los de 60 para abajo. ¿Qué dicen los demás? ¿Eso es así o eso no es así? Pues yo creo que actualmente muchas personas, y no es que la gran mayoría, tienen el WhatsApp, no solamente porque ya se utiliza no solo para comunicarnos pues con los demás, sino también como herramienta de trabajo. Y nos facilita pues ya como interactuar tanto con el cliente o con los consumidores y prestar un mejor servicio tanto de acompañamiento del producto como del mismo cliente. Muy bien. ¿Qué más? ¿No más? Nosotros atendemos un equipo de gestión que vende llantas de alto desempeño, y en digital nosotros llevamos ciertos canales de esas marcas. Son marcas que son japonesas, holandesas, son marcas de ultra alto desempeño, y habilitamos un canal de WhatsApp. Lo curioso es que la gente encuentra el canal de WhatsApp, pero hay personas que no usan WhatsApp, sino que llaman, directamente llaman, y si les dices, no, mira, es que este es un canal de servicio al cliente para WhatsApp, te dicen, no, yo no uso WhatsApp, es que me gusta más que me atendas por teléfono y quiero hablar pues, con un asesor que me atienda por teléfono. Entonces tienes que disponer o dejar muy claro que el servicio va a ser solo WhatsApp o estar dispuesto a atender a la persona vía telefónica, porque hay gente que, yo no sé si es de 60 hacia abajo, pero hay personas que sí que están buscando que las atiendan de otras formas. No están dispuestas, digamos, a usar ese método en la línea que hablaba Juan, de servicio al cliente o de comprar un producto o un servicio. Entonces, en términos de las fuerzas globales, estamos hablando de, puede ser una herramienta PEST o puede ser una herramienta PESTEL, en términos del análisis de gestión, lo que les decía, político, económico, social, tecnológico, y pues hoy en día también la parte ambiental, ecológica. Y se manifiesta de varias maneras dentro de ciertos grupos en la sociedad. La tendencia no sale democráticamente en todas las personas de, digamos, de una ciudad o de un país, sino que empieza por grupos y luego pues ya se hace democrática o ya se hace masiva, ¿vale? Voy a empezar, digamos, por una tendencia, se llama futuro digital, y les voy a enmarcar desde las megatendencias o estas fuerzas globales cómo dan lugar a un futuro digital que se aproxima. Hay nuevas oportunidades en mercados emergentes, hay una captura de grandes volúmenes de información, hay nuevos canales de entrega de servicios,
y hay transformación de los productos existentes. La tecnología digital establece nuevas dinámicas sociales, económicas y empresariales que influencian diferentes sectores y mercados. Entonces, antes de los 90 veíamos ventas por catálogo, el concepto de campus virtual aparece en la impresión en 3D, hay sistemas de aprendizaje y de gestión en línea, aparece internet, en lo demográfico hay cambios del comportamiento del consumidor, pues por el tema de la televisión por cable, y pues en la población como tal en términos demográficos, estamos hablando de 5 billones de habitantes en el planeta Tierra. Del 90 al 94 estamos hablando de, se tiene más en cuenta, sobre todo en países desarrollados, la contratación a personas con discapacidades físicas o movilidad reducida. Encontramos que empieza a despegar el tema del comercio electrónico, empieza también a verse muy bien el tema del aprender online o el e-learning, aparecen edificios inteligentes y ya empieza a desarrollarse un poquito en unos pinitos pequeños el Internet of Things, el Internet de las cosas. También del 95 al 99 se mejora la comunicación, empieza el tema de las redes sociales con mucha fuerza, la teoría de los 6 grados, y pues hay intercambio de ideas y opiniones a través de Internet. Es el tema de la gestión del conocimiento y empieza pues una situación interesante. Hay un crecimiento de la población mundial a 6 billones de habitantes. Del 2000 al 2004 empieza a aparecer el tema del comercio, perdón, del dinero electrónico. Hay transporte inteligente, hay más personas navegando en Internet, estamos hablando de casi 1 billón de personas. Se hace una primera videollamada por un teléfono portátil y hay telepresencia en hospitales rurales. Se empieza a desarrollar un tema de carros eléctricos o con más fuerza, digamos, se le empieza a prestar más atención y ya no tanto el motor de combustión interna, sino más eléctrico, buscando energías renovables. Del 2005 al 2010 empiezan a aparecer tecnologías avanzadas de eficiencia médica. Hay una red social de tránsito automotor, estamos hablando del 2005 al 2010, en ese momento empieza a aparecer Waze como tal. Y del 2011 al 2015 empezamos a encontrar más plataformas para comercio electrónico, ya se, digamos, se establece y se consolida. Hay un montón de dinero en transacciones, en compras y ventas de productos y servicios. Hay desarrollo de programas para diagnosticar pacientes, hay más tecnología. Hay bibliotecas virtuales, revistas indexadas, hay un montón de información en Internet. Y resalta pues lo que comentábamos de Google como el que busca organizar el conocimiento del mundo y tener pues indexado muchos de los libros y mucho del conocimiento online para que la gente pues tenga a disposición el hecho de aprender. Empezamos a ser casi 7 billones de personas en el planeta Tierra. En el 2016 al 2019, estamos hablando ya en esta época nuestra, estamos, hay una relación academia-empresa más estrecha, se empieza a cerrar esa brecha que hay entre que una cosa nos cuentan en la universidad y otra cosa es la que pasa en la calle o en la que pasa en la realidad. Se ve una mejora en los sistemas de seguridad y lo que viene proyectado para el 2020 al 2030, estamos hablando de megatendencias, es decir, de las fuerzas globales que traducía Els en su definición de tendencia. La redefinición de la salud para incluir el bienestar, la democratización de la educación para valorización, la telepresencia en el trabajo va a ser mucho más fuerte, vamos a estar más tiempo desde espacios que a lo mejor nos acondicionan en casa para trabajar desde allí 2 o 3 días a la semana y no perder tiempo desplazándonos o contaminando más o pues evitando economizar y optimizar esos recursos. Aparecen telas inteligentes capaces de monitorear y transmitir información, por ejemplo, el ritmo cardíaco, información de las personas que tengan alguna situación médica. Esa ropa inteligente está conectada a computadores a través de internet y notifica sea al mismo médico o a sus familiares si algo pasa o si tiene alguna alteración, digamos, por ejemplo, en la sudoración o en los pálpitos o en el tema del azúcar o la tensión. Va a ser ropa que te va a informar acerca de eso. Van a haber cambios en los países por escasez de recursos. Estamos hablando principalmente de agua y del tema de alimentos. Y
se necesitarán nuevas habilidades para trabajos más prolongados y vamos a ser aproximadamente 8 billones de personas en el mundo. Esto en términos de las fuerzas globales y de las megatendencias, ¿vale? Se va a consolidar el tema del Big Data, lo que he mencionado ahorita, va a estar mucho más fuerte el Internet of Things, el Internet de las cosas, y el aprendizaje a través de este tipo de plataformas, como lo estamos haciendo hoy, sea videoconferencia, sea a través de sistemas de aprendizaje online, o programas, o pues revisar la documentación y luego pues responder a un examen, o hacer una presentación en una videoconferencia, como lo estamos haciendo hoy. Es en resumen, ¿vale? Captura de datos de los clientes para la personalización de productos y servicios, el manejo de la información y canales efectivos de comunicación, economías digitales impulsando nuevos mercados, vamos a estar hiperconectados, habrá mayor penetración de dispositivos móviles, etcétera. Digitalización de los servicios, hiperconectividad, que ya lo dije, crecimiento de la cultura del autoaprendizaje y la globalización de servicios impulsando un mundo sin barreras. En resumen, y la evidencia del cambio la podemos ver por los ingresos que se evidencian en términos económicos en millones de dólares en el Big Data. Hay unos jugadores importantes entre IBM, HP, Dell y Microsoft en la última parte. Y luego, pues, en la población mundial vemos el crecimiento en términos de la población y también de dispositivos conectados, ¿vale? En billones de dispositivos conectados, a 2020 estamos hablando de 50 billones de dispositivos. Luego, se espera un aumento del 42% en ventas de smartphones solamente en Estados Unidos de 2014 a 2019. Además, el número de apps, pues, en términos solamente de salud, aumentará un montón. Las redes sociales van a ser fuentes de información y de datos para el tema de salud, por ejemplo. Y habrá un crecimiento del mercado global de educación a través del teléfono móvil. Las personas vamos a buscar aprender a través del teléfono móvil, sea a través de aplicaciones o plataformas como las que estamos usando. Estamos hablando de un crecimiento de 3.4 billones de 2011 a 2030 en 37.8 billones, en este caso en dólares. La definición de megatendencia, por decir una de las cinco que tenemos aquí, tiene que ver con grandes fuerzas mundiales transformadoras que afectan a todo el planeta. KPMG dice grandes fuerzas que configuran las opciones políticas, sociales que disponen las entidades para hacer frente a los problemas emergentes. O en Credit Suisse dice cambio social y o económico profundo y duradero estimulado por factores tales como avances tecnológicos y cambios en el equilibrio de poder geopolítico que alteran patrones demográficos y cambios ambientales. Aquí hay resumidas unas cuantas megatendencias. Estamos hablando de 1, la movilidad; 2, ciudades inteligentes; 3, un futuro digital; 4, cambios demográficos; el mercado global en 5º; y pues en 6º, nuevos modelos de negocios. Este señor se llama Rohit Bhargava. Este señor vive en Estados Unidos y cada año lanza un libro que se llama Non-Obvious, ¿vale? Del 2015, 2016, 2017 y 2018, ¿vale? ¿Qué pasa con estas publicaciones de Rohit? Él cada año hace un análisis exhaustivo de tendencias y pues lo resume en un libro y lo publica. Entre el 2017, 2018, 2016 y el que lanzó la primera vez, pues que no necesariamente es 2015, sino que resume un montón de su análisis, digo ya no dos o un año, sino más, porque fue el primero que lanzó, da lugar a entender qué cambios en el comportamiento del consumidor se están evidenciando desde las fuerzas que comentábamos hace un momento y que luego van a evidenciarse en términos de productos, servicios, otras maneras de consumir, otras maneras de gozar de una experiencia o de disfrutar de un servicio tal, ¿vale? Para Rohit Bhargava, el término tendencia tiene que ver con una tendencia no obvia, es una observación curada única sobre el presente acelerado. Entonces, él relaciona el concepto de tendencia a que no necesariamente es obvio, una tendencia no es una situación obvia. Por ejemplo, si alguien te dice, este va a ser el año de los drones,
o que una impresora 3D es una situación de tendencia, ya lo vimos que está enmarcado dentro de los años y que no tiene nada que ver con que este año pues vaya a ser un tema de tendencia. Ahora, lo que la gente haga con este tipo de artículos sí que puede llegar a ser una tendencia, ¿vale? Lo que una empresa o un grupo de personas empiecen a hacer con un aparato, como puede ser una impresora 3D, eso sí que puede determinar una tendencia como tal. ¿Hasta aquí, claro, tienen alguna duda, alguna pregunta? Entiendo que no, por el silencio y por las expresiones. Vale, voy a acelerar un poquito porque en tiempos esto tiene una restricción y solo graba 45 minutos. El método para detectar tendencias de Rohit Bhargava tiene que ver con, se llama método Haystack, y esto se traduce como la aguja en el pajar, ¿vale? ¿Cómo encuentras una aguja en un pajar? Esa es más o menos la analogía que hace Rohit para traducir cómo consiste esto de detectar tendencias y luego curarlas, ¿vale? Él dice que primero hay que filtrar para pues, después sí que evidenciar que es una tendencia. Son 5 pasos. El primero se llama reunir. Trata de guardar ideas interesantes y reunirlas. El segundo se trata de agregar. Es filtrar o curar en clusters, es decir, en grupos. El tercero tiene que ver con elevar, es decir, identificar temas que son más amplios, que tengan una trascendencia mayor. El cuarto tiene que ver con nombrar y es cómo describes y cómo titulas a esa tendencia que pues, concretaste o detectaste. Y en un quinto lugar, probar. Tienes que validar que esa tendencia que estás buscando aterrizar o buscando concretar sí que pasa el filtro y sí que no es un pajazo mental tuyo, no es un enamoramiento de una idea tuya, ¿vale? Estas imágenes que vemos en el costado de la diapositiva son de Rohit, son tomadas de su libro y voy a pasar por cada una rápidamente. En la primera parte lo que Rohit recomienda es llevar una libreta del tamaño de un pasaporte y apuntar esas ideas que uno va encontrando o va detectando cuando va pues, analizando en un viaje o en una situación o analizando un tipo de consumidor en particular o un fenómeno que está encontrando, sea en particular en un nicho o en general en un ejercicio de observación en una ciudad o en una zona como tal. Una cosa que me llamó mucho la atención es las fuentes de ideas que recomienda Rohit. Él dice que ver charlas TED, conversaciones personales en eventos o reuniones, pues en temas de entretenimiento, leyendo libros, mencionaba un tema de novelas históricas, me pareció muy interesante, o pues contenido que sea inteligente, que no sea contenido, digamos, superfluo, y visitar museos, leer revistas y periódicos, ojalá no las que sueles leer o no las que sueles usar, y viajar. Esa es una de las recomendaciones. En el punto 2, él recomienda filtrar en grupos o curar en clusters y en la imagen que ustedes están viendo, ven unos agrupaciones de ideas o agrupaciones de recortes de prensa y artículos que encuentra y les va conectando. Aquí hay una clave importante y es que para detectar una tendencia y te vas dando cuenta que es una tendencia es porque atraviesa varias industrias, no solamente por ejemplo, la industria de la tecnología o de la telefonía móvil o de, digamos, el deporte. Una tendencia no se centra en una sola industria, tiene que atravesar varias industrias. Entonces, la agregación implica tomar ideas individuales, pensamientos desconectados y agruparlos para tratar de descubrir temas que son más grandes, ¿no? A través de preguntas es como se aterriza este tipo de metodología. Y pues incluye en qué grupo amplio o demográfico describe esta historia, cuál es la necesidad o el comportamiento humano que es subyacente a ella, qué hace que esta historia sea interesante, qué cualidades o elementos me interesan de esta historia y cómo afecta este mismo fenómeno a múltiples industrias. En el tercer punto estamos hablando de elevar y tiene que ver con que encuentras los temas subyacentes que conectan grupos de ideas para describir un concepto único y más grande. Tiene que ver con qué es lo más interesante de esta idea, qué elementos se omitieron antes, cómo puedo vincular múltiples industrias, lo que les decía, no es una sola, cuando tienes una sola, un hallazgo en una sola, no es una tendencia. Y dónde está la conexión entre las ideas, porque en realidad estás conectando historias.
En el cuarto punto se trata de nombrar y esa tendencia que ya detectaste y que sí que va concretándose hacia una, digamos, un análisis bueno, se basa, pues, digamos, en una analogía de ponerle un nombre a un niño. No le vas a poner un nombre que le haga fácil que lo pongan en ridículo o que le hagan bullying. Vas a buscar un nombre, pues, que sea único, que sea fácil de recordar, fácil de pronunciar y que sea, que tenga sentido, sin darle mucha explicación. Si, por ejemplo, el nombre que se te ocurre le funciona a un libro, es decir, funcionaría como el título de un libro, pues yo creo que esa es una muy buena pista para decir que es ese nombre que te va a funcionar. Al momento de llegar al quinto paso, que es probar, es donde evalúas y llevas a cabo más investigación y validas que esa idea, insisto, no es un pajazo mental tuyo, no es algo de lo cual tú te enamoraste y pues estás insistiendo en que sea así, ¿vale? Tienes que corroborar que esa idea sea lo suficientemente singular como para destacarse. Tienes que validar si alguien está publicando o está investigando o está escribiendo al respecto de eso y qué medios están empezando a publicar o a dar lugar a chispazos o ejemplos de ese tema. Si encuentras ejemplos suficientes en todas las industrias que atraviesan a la tendencia que estás detectando y si percibes que sí que va a tener una aplicación en un futuro próximo, en un futuro medio. A lo mejor encuentras una tendencia que no va a funcionar mañana, en un mes o en un año. A lo mejor encuentras o detectas una tendencia que va a funcionar a lo mejor en 3 a 5 años. Eso puede pasar. Él en el libro lo argumenta y lo revela. Les voy a mostrar unas cuantas tendencias del libro de Rohit Bhargava y luego pues terminamos con algo que tiene que ver un poco más con una tendencia social, ¿vale? Que se proyectó desde el 2017 y aún sigue dando de qué hablar, sigue dando efectos, tiene todavía efectos. Esta se llama Virtual Empathy y dice: las experiencias inmersivas y las interacciones personales logradas a través de la tecnología aumentan la empatía y al ayudar a las personas a ver el mundo a través de ojos de extraños o desconocidos. Entonces, este ejemplo que está aquí es del periódico The Guardian. Ellos quisieron reflejar en una experiencia de inmersión a través de realidad virtual una persona metida en una celda, ¿vale? Entonces, ahí revelan simplemente cómo es estar en confinamiento solitario y qué efectos tiene en el comportamiento y en el cerebro de una persona, alguien que está aislado y pues que permanece 1, 2 o 3 años en una celda simplemente con un aseo como lo están viendo y con simplemente lo que vea de la persona que le lleve de comer y ya está. No tiene ni socialización, ni conversación, ni nada por el estilo. Me voy a saltar un poquito el video. El enlace está aquí puesto y yo les comparto la presentación. Me gustaría que lo vean en sus respectivos equipos porque aquí se parte. Al ser un efecto 3D se ve un poquito extraño. Entonces se los comparto. Luego está el proyecto que se llama The Machine to Be Another. Es de la BBC. En este caso buscan proyectar cómo se sentiría una persona en los zapatos de otra. Por eso se llama empatía virtual. Entonces, hacen actividades de manera que uno se pueda poner en una situación de otra persona. Voy a bajar el volumen. A través de la tecnología Oculus, que tiene que ver con la realidad virtual o la realidad aumentada, yo me puedo poner en los zapatos de esta chica y ella se puede poner en los zapatos míos. Entonces ella en este momento está viendo a sí misma, un efecto